Adiós a la vida, adiós al hogar. Bueno, este es el juego de Resident Evil 3 Nemesis para lo que es la GameCube. Este es un juego que yo ya lo pasé y más o menos voy a tratar de volverlo a jugar y he desbloqueado lo que es la munición infinita de lo que es la metralleta y más o menos lo voy a jugar así. Lo voy a ir avanzando un poco más rápido. Tengo un objetivo de tratar de llegar a la parte del tren, que es para salir de Raccoon City para llegar a lo que es City Hall. Y bueno, vamos a ver si podemos llegar. Quizás no voy a jugar con limitaciones, o sea, como yo tengo municiones infinitas, voy a omitir, digamos, no voy a usar todas las armas que debería tener, como, no sé, lanzagranadas o cosas así, para utilizar solamente la metralleta que luego la voy a conseguir. Por ahora tengo que más o menos lograr llegar hasta previo a la comisaría para luego me fijo en el mapa porque yo medio que me pierdo, pero después me guío para encontrar un mechero que necesito para poder llegar a la comisaría. Así que va a ser medio ligero, va a ser medio rápido. Hay cosas, por ejemplo, no sé, las balas que están allá, pero no las voy a agarrar porque no voy a usar mucho la pistola, sino que solamente el arma y, digamos, todo lo que es ítems importantes como la vida, obviamente, y qué sé yo, no sé si voy a tomar en cuenta el tema de guardar la partida. Capaz que voy a intentar avanzar lo más que pueda, ya que también voy a hacer que sea una especie de survival que o sea, sí me voy a curar, pero no quiero guardar la partida. O sea, lo que tengo acá va a ser lo único, o sea, poco, voy a tener muy pocas cosas. Lo que tengo acá es lo que voy a llevar. Por ejemplo, voy a dejar esto y nada más. O sea, todo el juego voy a andar con esto. O sea, este no, y solamente con esto. Voy a andar con esto y bueno, no voy a guardar partidas ni nada. Resident Evil 3. Ok, yo la idea que tengo de estos juegos es que me la sé, o sea, entiendo las operaciones que hay que hacer, pero voy lento, digamos, como que me cuesta un poco, o sea, sí entiendo, o sea, como que sé, pero no soy tan experto, ¿no? Es que digo, aún me la recé. O sea, por ahí hay cosas que se me pasan y me olvido. Y acá es lo primero, sí me acuerdo, porque es acá y acá ya empiezan los zombies. Tengo que ir a buscar el mechero para poder abrir una reja. Estas sí son cosas que yo puedo juntar, que son vidas y todo lo que es repelente, todo lo que es spray.
Spray de vida. Valentine. Bueno, ahora entro a un salón que es un bar donde ahí está el tipo este. Esta zona se parece un poco a Silent Hill también. Voy a omitir bastante la escena para que sea un poco más rápido. El mechero lo combino con el combustible para que esté prendido. Y ahora tengo que ir a una zona que limita con esta parte para poder llegar a lo que es la comisaría de Raccoon City. Y es para allá. Epa. O es en la esquina, creo. Sí, creo que por allá. Está para la izquierda. Sé que tengo que volver por el mismo lado y acá aparece el zombie, no puedo guardar, ir a juntar vida. Ese zombie que no lo pude matar antes, ahora está. City. No creo que es por este lado. No sé, yo igual si yo me pierdo siempre tengo que ir. Tengo que ver el mapa porque si no. Por ahora el objetivo era ir lo más rápido.
Al llegar a la comisaría, bueno, acá aparecen los perros. Ya le iba a comentar algo. Ahí lo puedo guardar si quiero también. Voy a tratar de omitir todo lo que es guardar partido, cosas así para ir un poco más rápido. Salvo que sea para buscar guardar ítems. Bueno, para este lado, para acá, sería la parte que viene después de entrar a la comisaría. Pero por ahora tengo que entrar. Acá me tengo dos opciones. Una cinemática, pero la voy a omitir porque, bueno, para hacerlo más rápido. Todo lo que es cinemática yo lo corto para no tardar tanto. Lo que es acá la opción de enfrentarme al Némesis. Que era la opción de enfrentarme a Némesis, o se omitió. Quería decir que más allá de que vos lo puedas matar a un Némesis, prácticamente el juego se basa en que él siempre va a estar ahí. O sea, Némesis no, siempre de alguna forma va a volver. La única diferencia era que si yo lo lograba matar afuera, me daba la tarjeta para poder avanzar en esta parte. Némesis, digamos que te da un tiempo para. No es que entre de una, sino que según qué tanto avances acá, que no es mucho tampoco, él. Digamos que él entra. Él entra y obvio que te quiere matar. Te pide tarjeta Star. Es encontrar las gemas, que es importante para poder llegar a la otra ciudad por ahora. Esto y después descubrir el código de la tarjeta. Acá puedo guardar tanto la piedra azul como vida, para hacer espacio.
Ya que necesito la otra piedra, no creo que es. Necesito la llave y la tarjeta. Había perros, sí. La primera vez me llamó la atención ver perros. Porque antes no había perros dentro de la comisaría, que yo sepa. La tarjeta Star. Era tarjeta de ella, digamos. Y acá la chimenea. Ah, mira vos. No, todo lo que es municiones, no. Creo que no puedo hacer nada. Bueno. Al tener la tarjeta Star, puedo ir a donde estaba hoy. Y me va a decir el código para conseguir la llave. Para poder entrar a la oficina Star, que todavía no. Sin duda que la 2 es mucho más profundo. Es lo que es la Resident Evil 2 también está bueno porque avanza mucho más en lo que es toda esta comisaría y después entras por el subterráneo y está bueno también. Como que esta parte es más agilizado, más rápido, más. Es una versión más corta de lo que pasó anteriormente en Resident Evil 2, donde puedes usar a Claire Redfield y a John Kennedy. Sí, John. No, a Leon Kennedy. Y después la tercera, en esta parte, más allá de que estás con Nemesis, sos Jill Valentine. Cero uno tres uno. Eso es lo que hay que recordar. Prácticamente este es el único puzzle. Después hay que ir arriba y no tiene más que eso. La alzúa. Ahí necesita la alzúa. Ya es símbolo.
que ir para el otro lado. Stars, así te dice Nemesis. Hoy vamos a, en esta parte no lo vamos a ver tanto a él porque prácticamente voy a huir. Ganzúa. Acá lo más importante es simplemente la ganzúa porque el resto es, bueno, vida. Bueno, en esta parte está danza granadas y acá está la vida, creo. Un spray. No, solamente, bueno, ahora cuando me voy ya me dice que Carlos hay otro sobreviviente. Luego ya puedo salir de la comisaría. Si ya va a aparecer. Tengo la opción de volver a la parte donde estaba el casillero, pero creo que hay un, ¿cómo es? Hay un munición de lanzagranadas, nos aparece ahí. Acá sí aparece el señor Némesis. Némesis. Una huida con él. Mamá. Yo escapo de él por ahora, pero luego lo vamos a ver más adelante. Poder salir y que por ahora no te moleste.
En un buen survival hay que aprovechar para simplemente sobrevivir y no guardarlo. Ese bicho, digamos que todavía no lo puedo atacar, pero ya más adelante ya me lo voy a enfrentar, digamos. Es inevitable. Las azules son para las arañas, por si te envenenan. Solo lo puedo usar en el caso de que me envenene. Acá aparecen los perros. Lástima matar a los perros, pero hace mucho daño. Ah, mira, yo pensaba. Ah, bueno. ¿Qué cuánto tengo? Ah, bueno. Yo estaba pensando en qué parte tenía la otra. Ah, ya. Bueno, acá yo puedo hacer espacio. Yo necesito ese cable más adelante para hacer funcionar el tren. Necesito fusible, ese cable y gasolina. Acá está la parte del bichardo. Y este mapa es importante para entender esta zona de lo que es la zona del centro, donde tengo que ir al restaurante, donde prácticamente me encuentro con Carlos. Y después está la zona del generador y zona de redacción, donde encuentro la otra, el coso de este, piedra esta para poder, bueno, una piedra verde para poder entrar a la zona donde está el tren para poder salir. Y
Este bicho sí que hace mucho daño también. Aunque creo que estos bichos no te envenenan. No son como las arañas. No puedo poner en juego la salud, o sea, si me siento mal, me tengo que curar, sobre todo cuando te estás por enfrentar al Némesis. Carlos y tengo la opción de quedarme a él, quedarme acá y pelear con él. Si nosotros corremos al sótano, lo mismo. Lo único que hacemos es retrasar lo inevitable. Por lo menos acá le tiro una bomba o algo. Jodido. Ayúdame, viejo. Ya está de última. Ese aquí desde un arma de no sé qué, pero si no. Ya estuve de pedo, eh. Bueno, se va. Y yo tengo que tratar de curarme.
Ahora me queda ir a la redacción. Ajá. Si yo entraba a la redacción y no iba al restaurante primero, él también iba a aparecer ahí. O sea, para que, o sea, la decisión que tomes en el juego también te aparece. No sé qué tanto espacio tengo. Ah, ahora no, al matarlo, digamos, de momento no aparece, pero no es que muere, muere, sino que te deja en paz un rato. No tendría sentido si el juego se llama Resident Evil Nemesis, sinceramente aparecería una vez y moriría de una forma tan fácil. Pero no hay nada como poder más o menos sacártelo encima por un tiempo para que no sea tan pesado el juego. Aunque hay una parte que está interesante, que es una especie de ¿cómo se dice? Cuando te persiguen así, persecución. Que también puedes soltarse a defenderte, digamos, si querés. Una vez en la foto de un zombie. Pero en su mayoría conviene huir. Como dice el dicho, soldado que huye sirve para otra guerra. Es el objetivo del juego, tratar de sobrevivir, sobrevivir. Ojo, tampoco es esto, bueno, así, ahora lo matamos gracias a Carlos, pero no es que tampoco sea súper eficiente esto para Némesis. Sirve para el resto de los bichos. Pero lo que es Némesis, esto ahí nomás. Acá, si yo no lo mataba al loco, me aparecía acá. O sea, si yo venía directamente acá. Lo que está bueno de este juego es que te puedes tomar decisiones. Cuando te aparece en blanco, eso son varias cosas. Nunca pude entrar acá. Una piedra verde para poder. Pensé que había otro. Sé que hay más cosas como bloques de granadas, pero bueno. El desafío era así limitado, ir solo con vidas y lo necesario nomás. Como un buen sobreviviente. Ahora ya tengo las dos piedras. Y es útil para abrir esta parte. City Hall.
tenía dos caminos, la parte del tren y la parte de la gasolinera. Yo por ahora elijo la parte del tren porque todavía no tengo las herramientas para poder entrar a la gasolinera, ya que necesito lo que es una llave y especie de péndulo así para poder mover la llave, para poder abrir una puerta. Acá medio necesario matarlo porque tengo que seguir moviendo, o sea, tengo que volver a pasar por ahí. Durmiendo. ¿Está haciendo mal? Tengo la llave inglesa. Me olvidé que había una parte donde se guardan las partidas que tengo que entrar porque ahí me aparece el combustible, creo. Después me fijo porque igual tengo que pasar por ahí cuando se me abre esta puerta ahora, que es la que me deja entrar a la zona esta de donde está la estatua que necesito para poder reemplazar la medalla que me aparece ahí.
supuesto que cuando vuelva a pasar no estoy más, porque Carlos por ahí nos mata también. Bueno, tener este libro, lo tengo que reemplazar con otra estatua. Pero también creo que tengo que entrar al cuarto ese para buscar el péndulo o lo que sea. ¿Qué más necesito? Bueno, todavía no. En el momento aparecen zombies como si nada. Atrás de esto tengo que ir. Pongo el libro. Yes, no, no lo voy a ver. Y acá saco esto. Los zombies son veloces. Piedra me sirve para ponerla acá. Me da una batería. Para un mini elevador en la zona donde estaban los bichos. Que esa zona del elevador me lleva a la zona donde puedo conseguir el fusible. También puedo conseguir una arma de Magnum, pero creo que está más que claro que solamente necesito el fusible. No me fijo, porque ahora es abajo.
Estoy en esa parte roja esta. Vamos con calma porque al matar al bicho, salvo que aparezcan de vuelta, no sé. Nada, sí me parece. Parecía raro porque aunque los mate aparecen de vuelta. Supuestamente vi, viendo la guía, que supuestamente Nemesis te aparece en esta parte, pero no, nunca lo vi, la vez que lo jugué. Eso está bueno. Bloom. La zona eléctrica. Que tiene una zona eléctrica importante que pueda conseguir lo posible, y también la Magnum, pero solamente o sea, son dos niveles, ¿no? Tenemos niveles altos y niveles bajos de energía. Lo que yo voy a tratar es solamente hacer el nivel más bajo para solamente abrir lo que es el donde aparece el fusible. Rojo, azul, azul, rojo, rojo, azul, azul, azul. Esto solamente sería para el fusible. Obvio que hay más cosas para juntar, pero o sea, si lo jugas bien, hay balas, hay para armar armas grosas de lo que es escopeta. Son escopetas que hacen más daño de lo normal y está bueno. O sea, si lo juegas la primera vez, vale la pena descifrar el otro, digamos, porque te da la mano y toda esa movida. Acá te da la opción de electrocutarlos a ellos, subiendo el nivel o escapar. Pero subir el nivel está bien porque no lo voy a usar y me sirve para sacármelo de encima. Prácticamente me ahorro. Bueno, obvio que es como que me dejo cosas, pero es porque la dinámica del juego que yo estoy empleando es así, es más básicas, más rápidas para no demorar tanto. El Nemesis, yo no sé por qué, bueno, quizás fue una mala interpretación del juego que pensaba que en esta zona aparecía Nemesis. Al tener la llave, tengo que volver a la zona donde hay una manguera,
sea, tengo que volver a la otra zona, la zona del del parquímetro. O sea, sería para acá atrás, ¿no? La zona del estacionamiento. Esta parte. No sé si esta es la forma correcta, pero esta es la forma donde yo más o menos me guío para tener el orden que yo le doy a esta parte del juego. Quizás hay otras alternativas, ¿sabes? Como, no sé, ir al tren primero o ir colocando las piezas de a poco, pero yo prefiero ir juntando todas las piezas y después, cuando yo tengo todas las piezas, recién voy al tren. Ni lo vi este. Es importante volver a esta zona porque me da la manivela esa, pero la real. Aunque no sé si es tan importante porque nunca lo usé, porque la manivela esa, que es la que se quiebra, es una manivela trucha, digamos, que solo sirve para introducir el agujero en el... Bueno, me estoy adelantando porque... nada que ver, o sea, es la zona de la zona de la gasolinera que todavía no entramos, pero en esta zona, que es la parte donde necesito la manguera para apagar el incendio, tengo que volver y la llave es útil. Y, o sea, y la llave tiene dos utilidades. Quería hacer hincapié en eso, sirve para desarrollar la manguera y luego... para poder abrir ahí la parte del estacionamiento, la parte de la gasolinera. Acá incendios, manguera con perros. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Estuvo cerca. Colocar la manguera. Ya.
incendio. Decía yo. Parece que eres pesado, ¿eh? Encima parece que está como tuñado, te veo que es raro. Está fusionado con el otro. Uy, me había olvidado que estaba el otro ahí. Sí que pegan fuerte los guachos. Store now. Aguacure, ajá. La contraseña es Aguacure. Aquacure. Ta. Acá esta es la más útil para mí. Bueno, ahí muestra que entraron un montón de zombies y mataron al otro y van a donde estoy yo. Ese gas te ayudaba a que no se te acercaran más.
tenemos un pequeño problemilla en el camino, porque ahora tenemos que volver a la parte del compartimento, o sea, la parte de donde estacionan los autos, que conecta esta ciudad con la otra parte del City Hall, para volver, ¿no? Tengo que ir a la zona de la gasolinera, pero me encuentro con Nemesis en el camino, y ahora ahí donde yo digo que se viene la persecución. Cuando lo jugué por primera vez, no tenía mucha idea de para dónde iba, pero me daba la sensación que ir por esta zona era como la zona más conveniente, porque no sé, pinto. Quizás era el único lugar donde habría que ir para estar allá. Aguante correr de Némesis. Acá puro correr nomás. Acá de vuelta tengo otra opción. Ella se lo toma con soda, dice, ah, un temblor, ah, no pasa nada, es re normal. Yo no sé si la opción de saltar es buena o escalar, pero yo usé salta y me queda debajo. Va a ser para ahí, boludo. Bueno, para. No, qué guacho. Es porque no quiero retrasarme. Vale, esta no es la última, no es la última vez que me enfrento a él. Gasolinera, allá vamos. Puede ser que Némesis esté, pero creo que después de, sí, antes no.
Némesis. No sé si vieron el remake, pero sin duda que es muchísimo más acortado el tema de esto, ¿no? Todo lo que hay que hacer acá en este juego. Sin duda que un altibajo, ¿no? O sea, sobre todo por lo que la gente lo pagó, porque no es un juego gratis que vale su moneda y que omitan tantas cosas, es como what, es como que te van a jugarlo 2 veces o algo así para sentir algo más, sentir que vale la pena lo que pagué. Yo vi los dos remake y sin duda que Resident Evil 2 es el más copado. Ah, para que entra acá. Está bueno, es el remake, sí, el 2. Está bueno, es más completo. Creo que también es más largo, obviamente, porque tiene las dos campañas. Puedo ser León y puedo ser Claire Redfield. Y sin duda que son personajes muy copados dentro de la saga de Resident, ¿no? Jin también. Desde mi opinión personal, Jin Valentine. Personaje que está bueno, pero que no le dieron tanta importancia. Yo no sé si. Porque esta chica aparece solamente en este juego, Resident Evil, Nemesis, y como que después ya no aparece más. Porque vos es el 4, vuelve a aparecer León. El 5 aparece el otro, este que es el hermano de Claire. Así, ¿no? Después aparece. Igual Jill creo que aparece en el otro juego que es. El Revelation me parece, creo que ahí aparece. Ya que en una parte creo, según la película de Resident Evil, era como que ya tenía un dispositivo que la hacía hacer mal. Ah, yo no agarré la parte. Ah, me olvidé de juntar el. Qué boludo. Ya no estoy tan lejos. Bueno, hablando de eso del recién en la versión donde yo vi que aparece el. Ah, donde aparece Jill Valentine es el Revelation 1. Ah, está ocupado su personaje. En toda la saga de. Juego de Resident aparecen varios personajes. Otra de ellas es Rebecca Chambers, que también aparece acá. El Raccoon City aparece. Y en Resident Evil 2, Claire, como que no la conoce tanto y sé que es como una novata. Pero está buena esa relación que hay entre ellos. Todos a mano de Wesker. Donde aparece en Código Verónica. Otro juego que no lo jugué, no lo logré completar, pero está bueno y es como una precuela, es como lo que sigue después de ese juego Nemesis. Está interesante. Es muy loco que en esta parte sirve una pieza que es medio trucha y no sirve una que sirve de verdad, o sea, no sé, pero bueno, son cosas del juego. Resident Evil, el original, está bueno también. Yo he podido jugar estos juegos recién ahora porque son juegos emulados lo que era en la Nintendo GameCube. Que gracias a este emulador Dolphin lo he podido experimentar, pero si no ni ahí, ya que el único juego que yo he jugado creo que es el Director Cup, o sea, es un juego de Play también, y el Survivor creo, o sea, juegos de más o menos 2 años, ¿no? Obvio que jugué en Resident Evil 4, pero quería destacar todos los juegos que he logrado jugar, porque son varios. Dentro de la saga de Resident, ¿no? Luego lo que es por ver así en YouTubers o de gameplays de personas que juegan, vi Resident Evil Revelation 1 y Resident Evil Revelation 2.
Tremendo juego es el Revelation 2. Es un juego muy copado. Está muy bueno ese juego. Aunque tiene la más o menos la misma mecánica que Resident Evil 6. Resident Evil 6 también está bueno. Jugar con dos personas debe ser re divertido. Y Revelation 2 también está bueno. O sea, son gustos. Siento que si tendría que elegir entre el Resident Evil 6 y el Revelation 2, para Final, Resident Revelation 2. Son solo gustos de cómo uno se siente cómodo respecto a los personajes, quizás el lugar donde está grabado, cosas así. Él se va, o sea, Carlos se va a hacer el guapo afuera. Esta mecánica es medio menor, que no me la sé mucho, solo sé que tengo que hacer que haya un que aparezca un solo color en una sola, en una letra distinta de la que yo accioné, una cosa así. No entiendo mucho la mecánica. Es medio aleatorio lo que yo hago. Aceite industrial. Prácticamente tengo todos los ítems, que son tres cosas que se necesitan para poder ir al tren. Bueno, acá está el tema de la explosión, que hace que sea imposible volver a la gasolinera. Y bueno, y está Carlos medio muerto, pero está vivo todavía. Y acá prácticamente rajamos. Tengo tiempo para montar las escenas y que todo rápido. Acá me enfrento face to face a Nemesis. Enfrentarse de una manera así, por realidad me la paso huyendo. Quieto. Acá voy a tener que prestar mucha atención y tener mucha tranquilidad, porque es la zona donde yo me confié mucho y la pasé mal, así que voy a tratar de hacer bien las cosas para intentar completar esta parte de parte del juego donde yo quería llegar a esta parte, quería completar. Bueno, vamos a tratar de hacerlo con mucho cuidado.
Son dos. Ahora sí. Lo hice mejor que la última vez porque la última vez me confié tanto que me acercaba mucho y me acabo matando. Pero era como un alivio matarlo sin que casi no me toque. Bueno, prácticamente tenemos todo para ir al tren. Tenemos todo. Ah, no, no tenemos todo. En realidad nos falta la manguera. Ok. Es lo de menos. Me olvidé. Qué lindo sobrevivir tanto, ¿eh? Jodido volver, ya que está yendo medio largo, pero bueno, no queda otro porque hay que buscar la manguera. Bah, las mangueras son, en realidad no son mangueras, sino que es un cable de energía, pero bueno, se pasó una manguera. Con el cable. Angola, sí. Not bad, not bad, not bad. Seguimos y seguimos corriendo por la vida, por Raccoon City.
que se necesita para poder arreglar el coso este. Posible. Y la mezcla de aceite. Ready, let's go. Ready, let's go. ¿Sabes que no? Nos refuimos de Raccoon City. Donde nada puede malir sal. Ah. Supuestamente. Hasta que de pronto el gran Némesis apareció. O sea que en esta parte tenía que enfrentarme a Némesis. Stores. Por ahora. Yo puse usa el freno de emergencia para que no sea tan dramático tirarse en pleno movimiento. Nos separamos de Carlos. La famosa torre del reloj. Donde en la versión de remake la omitieron. Llegar hasta la primer guardada recién para dar finalizado por esta primera parte o primer capítulo de Resident Evil 3 Nemesis en su versión rápida, versión ligera, ¿no? etcétera, etcétera.
acá no tengo ninguno. Hay malas noticias. Tengo que avanzar un poco porque tengo que ver dónde puedo conseguir para guardarlo. Tengo que guardar la partida. Ah, siento que tenía una llave. Lanzaranos. Mapa torre de reloj. Okay. Acá está. Ahora sí. Curiosidad si la munición infinita aplica para poder usarla con Carlos, porque hay una parte cuando ella se enferma porque bueno, cuando el Nemesis
afecta a Jill. Ella queda enferma, ¿no? Y de ahí donde puedo usar a Carlos, pero no sé si puedo usarlo con la versión infinita. Pero bueno, hasta que hemos llegado con esta parte del juego de Resident Evil Nemesis 3. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao.